¡Hey! ¿Qué tal, mastodontes? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Episodio número 5 ya de Chaotic Arc. Vamos a tener muchos cambios que van a mejorar muchísimo el server. Estos cambios que voy a comentar no van a estar al principio del vídeo, pero sí en cuanto comience el nuevo día. Cuando veáis que digo, ¡hey chicos, estamos en un nuevo día! Tal, ahí es cuando ya los cambios serán aplicados. ¿Qué cambios hemos aplicado y hemos hecho en el server? Lo que hemos hecho, primero de todo, hemos aumentado el spawn, ¿vale? O sea que van a salir más bichos todavía y diréis, no puede ser, pero si ya es imposible jugar, si aumentas el spawn creo que se ha multiplicado por 2, si no me equivoco, ¿vale? Pero bueno, es que estaba bastante reducido. Y si todo va bien, iremos aumentándolo aún más. ¿Y por qué hemos hecho esto si el server ya es una locura? Bueno, es que hemos hecho otro ajuste bastante bueno, que como es la primera vez que probamos este mod, no hemos sabido realmente configurarlo como se debería, ¿no? Lo que hemos hecho es bajar el spawn de las tier más altas de dinos, de los dinos más tochos estos que te meten buffos tremendos. De todos esos hemos bajado el spawn y hemos aumentado el spawn de las primeras tiers. Es decir, los alfas, los exalted y todas estas tiers que son las 3 o 4 primeras tier, hemos aumentado mucho su spawn, su ratio de spawn, con respecto a los bichos más tochos, que los hemos reducido para que el server sea más jugable y más divertido, para no morir todo el maldito rato y poder hacer vídeos, porque literalmente no subo vídeo todos los días porque es imposible grabar, ¿vale? Como os dije ya en el anterior episodio, lo que veis vosotros en los vídeos dejo muertes, ¿eh? Pero es que realmente hay 3 o 4 veces más muertes que lo que vosotros veis. Así que bueno, ahora con este ajuste, yo creo que a partir de ahora todo va a estar bastante más jugable. Así que nada, una vez dicho esto, espero que lo disfrutéis. Reventad ese botón de like si os mola y queréis ver mucho más vídeos, vídeos diarios, directos diarios a tope. Reventad, apoyad el vídeo. Sin más, disfrutadlo dentro vídeo. Vamos a cambiar a Ivana, pues se va a llamar Ivano ahora. Le metemos la poción que es esta, ¿no? ¡Pum! ¡Toma! Le salen corazoncitos y de golpe es macho. Pues a criar búhos. Pues este que ya no es tan importante, me lo voy a llevar. Nos vamos con el Tera a por los drops de Santa Claus, los que queden. Yo creo que ha desaparecido ya. Cositas aquí, ¿eh? Buah, los que tienen el aura, tío, tienen mazo cosas, ¿eh? Materiales a tope, boleadoras, dardos buenos. Y semillas, tiene semillas, ¿eh? Uy, que he pillado semillas, ¿eh, chicos? Pueden ser semillas buenas. Yo voy a plantar por aquí y ya veremos. Hay de electrónicos, pero voy a poner esto, que son las cosas que probablemente no tengamos. 6600 de torpor, ¿eh? Este dardo que he pillado, tío. Vale, vamos a hacer el plano de rifle, chicos. En lo que nos tenemos que centrar ahora es eso. A ver, cosas útiles, quizá la voy a poner aquí en la primera. Es que, tío, los armarios están demasiado mezclados. Están demasiado juntos. Hay que cambiar la distribución de esto. De momento lo voy a dejar aquí, por ejemplo. Lo que viene a ser las pociones de cambio de sexo y las pociones de Insta Grow Up. Y luego había otra de... Este era de Insta Impronta. Luego aquí tenemos tela, materiales, tela. Ahí está, chicos. Creciendo los búhitos. Hembra y macho, mira, qué bien. Bueno, pues ya podemos ir usando búhos, ¿eh? Porque estos además crecen rápido. Esto hay que criar aquí en manada, como unos locos. Vale, el otro huevo lo voy a guardar. Lo voy a dejar guardando. No voy a estar aquí todo el día con los huevos para allá y para acá, ¿sabes? Yo lo voy a dejar ahí, ahora los vamos guardando y tal. Y luego sacamos otra ronda. Dentro de un rato sacamos otra ronda de 4 o 5, tal. Vale. A ver qué nos da esto. ¡Oh! Ahí está mejorada. ¡Qué got! Que, ay, esto me voy a poner la del mod, claramente. Ballesta mejorada. Ascendan, ¿eh? De 277. Oh, sí. Oh, sí. Qué god. De recompensa, te voy a dar la otra ballesta. Venga, vale. Vale, vamos a ver si podemos hacer los rifles, chicos. Para hacer este rifle, ¿qué nos falta? Brass ingot. Es lo que nos falta. Brass. Se hacía aquí, me estaba asustando. Digo, he crafteado lo que no era, pero sí, sí, es aquí. Brass. Hay que hacer 300 de esto, así que me puedo pegar 7 tiros. Falta coal coke. Cobalcock es lo que más falta, que es lo que estamos produciendo aquí. Nada, hay que esperar a que siga produciendo el bicho. Ay, 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 ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver, mi Tropeognathus. Y para evolucionarlo, ¿cómo sé lo que hace falta para evolucionarlo? Tendría que buscar un Exalted Tropeognathus o algo así. Bueno, vamos a la mesa de evoluciones. Es que mola porque es un volador, tío. Sería aquí, ¿no? Evoluciona alfadinos. No evoluciona, no hay evolución del Tropeognathus a lo mejor. Claro, y es que he gastado todo el Cooper Ore que ya lo teníamos. Entonces volvemos a no tener Cooper Ore.
Porque claro, luego hacer el otro material te pide cuperore. Y luego, para tal, bla, 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 bla. O sea, lo vuelves a gastar. Y es un bucle de gastar todos los malditos materiales y no acabar nunca, tío. De momento no vamos a meter gente por la increíble farmeada que hay que hacer aquí en este mod. Luego seguramente acabaremos metiendo gente, pero de momento, de principio de serie, no voy a añadir gente. Le debería meter metal, para que cague bien cagado. Bueno, chicos, vamos a robar algún drop mientras que termina de hacerse las cositas. A ver si podemos robar algún dardo chulo. De momento tenemos capacidad de dormir muy poca. O sea, sí tenemos un dardo de 15.000, tenemos otro de 6.000, bueno, está bien. Y tenemos alguno, pero no muchos, de los demás, de los buenos. ¡Chicos! ¡Ahora sí! Estamos en un nuevo día y ya tenemos los cambios, los ajustes hechos. El spawn aumentado y el cambio de ratios de spawn modificados. Que es lo que he dicho al principio del vídeo. ¡Por cierto, chicos! La palabra clave de hoy para los comentarios es Umbreon. Umbreon. Ya, bueno, si habéis estado en el directo, sabréis por qué, si no, pues bueno, pues Umbreon es la palabra clave. Ya os dije que lo diría durante los episodios y no al principio, para ver realmente quién se ve los vídeos y quién no. Primero de todo, esto ya no me sirve, porque ya por lo menos tenemos el que tenemos, el búho. El búho y Argentavis, que estos Argentavis creo que los ha puesto Valky, porque me ha dicho que necesitábamos huevos de Argentavis para algo. Ahora lo veremos. También Valky, creo que ha tameado un Argentavis alfa. Valky, ¿me confirmas? Lo digo por si podemos encontrar otro Argentavis alfa. A ver, voy a ver si es hembra, macho o qué es el Argentavis. ¿Qué tenemos aquí? El gacha deberíamos ponerlo. Vamos a poner el gacha también a producir. Yo si veo un Argentavis me lo tamearé y ya está. Porque ni idea. ¡Hostia, el Raptor Klaus! ¡Es verdad! ¿Dónde está? ¡Raptor Klaus! ¡Hostia, está por ahí tú! ¡Vamos, Literalmente vamos! ¿Dónde está? Aquí. Vamos a por el Raptor Klaus, que flipas tú. A ver qué nos trae, de drops. Vale, ahí tenemos un drop, no sé si más atrás hay más. Igual los drops estos tardan en caer, pero bueno, mientras podemos ir viendo por aquí. A ver, Infernal, tú. Debería hacer un destroy, creo, para poder... ¡Alfa! ¡Alfa Dodo Giganoto! Es un alfa, tú. Medio millón de... Vale, vale. Buah, se nota el cambio de spawn, Se nota el cambio de spawn, mira todo lo que hay. Pero bueno, es elementales, alfas... Vamos a intentar, a ver, si no me pegan bufo cada 2x3, yo estoy totalmente feliz, la verdad. Totalmente feliz. Es que es como debería ser el server, ¿no? Un server que vaya evolucionando con nosotros. Igualmente habrá bichos tochos, ¿vale? Pero no tanta proporción. Los elementales no sé qué son. Ahora miramos las tier, que no me acuerdo de las tier, tío. Vamos a pillar todo esto y ahora vemos qué hay, que no sé ni lo que hay. ¿Dónde está? Vale, ahí está el regalo del Raptor Klaus. Este es el primer regalo, parece, ¿no? Pero está muy alto todavía. ¿Hacia dónde ha ido el viejo sabroso este? ¡Oh, oh, oh, oh! No lo veo, tío. Ah, mira, uno está cayendo aquí ya. Vale, está ahí en el aire, ¿eh? Está dando la vuelta por todo el mapa, tú. Fijaos, uno aquí y luego están... Allí, justo en el centro. Lo que pasa es que a lo mejor vosotros no lo veis porque es literalmente un píxel. Pero ya que están empezando a caer, ya, me sé el camino, ¿eh? Caminito al motel. Y ahora vamos a ir a tamear cositas, que ya tenemos aquí bastantes alfas para hacer paseídos, ¿vale? La mayoría son alfas y elementales. No es que sea fácil, evidentemente, todavía no revientan esto. Pero, oye, por lo menos no nos dan el bufo todo el rato, tío. Y si vienen a pegarme, pues a lo mejor puedo tanquear un golpe o dos, ¿sabes? Por lo menos, tío. ¡Hostia! He cogido... Como ese rifle sea del mod, me pego 7 tiros. Que por cierto, el rifle del mod, tenemos ya un rifle del mod que al final nos quedamos nosotros a punto de craftearlo. Nos fuimos y lo terminó de hacer Valky, ¿vale? Que le dije que... Le dije que había dejado haciendo ahí los materiales tal, no sé qué. Quedaba muy poco por hacer. Y nos lo acabó crafteando Valky, así que tenemos un rifle. Ahora lo miraré. Ahora lo miramos, chicos. Vamos primero a por lo del Raptor Klaus. Oh my god. No sé si esos rifles valen, Es que lo voy a mirar, pero lo miraré ahora después. Porque si no me pierdo del Raptor Klaus este. Ya no sé ni dónde está. Alpha Roll Rat. ¿Esto qué es? Toxic Velona, vale. Había ido por aquí el Raptor Klaus, ¿no? Escucha, por aquí por el agua había visto yo el regalo. El problema es si está en el agua, ¿cae hasta el fondo o qué pasa? Mira, regalo, aquí, aquí está. Creo que había uno en medio del agua, pero a saber.
Está aquí el regalito, cogemos todo. Luego ahora hacemos repaso, porque estoy cogiendo todo ahí literal. No sé ni lo que estoy cogiendo. Vale, el problema es que ahora aquí ya no sé dónde se habrá metido. Es que se mete un paseo tremendo, por el mapa. Se mete un paseo que de narices. Vamos a pillar aquí algunas cositas también. ¡Niño! ¿Qué es este Argentavis? Exalted Argentavis, vale, este es el tier 2 Exalted. Hostia, cómo se nota, el server, que está mucho más jugable ahora. Después de 5 episodios, por fin podemos jugar, tío. Vaya tela, con lo fácil que era, macho. ¡Alfa Managar! ¡Nivel 200! ¡Oh! ¡Alfa Managar, tú! Lo necesito, lo necesito. No sé si tengo para tamearlo. Vale, vale, tengo ubicación, chicos. ¡Ostras, un Alfa Managar, tú! ¡Madre! ¡Madre, chicos! Toxic Managar. Ahora quiero ver otra vez la escala de dinos. Y así también la veis vosotros, para actualizarnos un poco. Alpha Corrupted. No tengo, creo que no tengo dardos para tamear un... Bueno, tengo el dardo de 6000. Tengo un dardo de 6000, cuidado, chicos. Cuidado, a ver, tiene 30000 de torpor. No sé dónde está el resto de cosas de Papá Noel, yo creo que ya... Vale, tiene dardos, tiene dardos. Esta me interesa, este drop, Vamos a ver qué hemos conseguido por aquí. Vale, son del Kumas. 300, este no... Ah, sí, es del Kumas también. 350, 350. Durabilidad 1000. Durabilidad 200. Oh my god, este tú. Pero es que tenemos un blueprint de 700. De 700 de daño. Eso sí, te pide 4000 de Cooper Ore y 1500 de Brass Ingot. Esto no lo vamos a hacer en la vida. ¿Esto qué es? Estos son semillas. Estos son cosas que hacen falta, Breed Potion. Vale, esto es para volver a criar rápido. Todo esto son como pociones. Armadurita. Armadurita crafteable. Minerales. Esto lo vamos a tirar porque son pochos. Vale, vale. Hostia, el gacha me lo he llevado. Me he llevado el gacha. Por cierto, tengo todavía el blueprint de... Este blueprint es de Super, tío. Pero bueno, Super. Mira el que tengo aquí. Mira, Super. Te voy a hacer una propuesta. Te voy a hacer una propuesta, Super. Dime, ¿estás por el chat, Super? Este también tiene... ¡Oh, montura de Managar! Montura de Managar mejorada, chicos. ¡Oh, wow, 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 wow! Montura de Managar Ascendant. Este lo necesito también, Sí, ¿qué quieres? A ver, Super, mira. Yo te digo... Te regalo el blueprint... Te regalo el blueprint, literalmente, te lo regalo. Si nos haces uno para Valky, uno para mí y uno de reserva. ¿Qué te parece? Si nos haces tres, yo te regalo el blueprint. Así cualquiera. Hombre, a ver, él se queda el blueprint para siempre. Aquí hay darditos, Aquí hay darditos, gente. Vale, pillamos aquí, montura de Managar, de 250 de armadura, nada mal, chicos, nada, nada mal. Ok, pues vamos a ir a por ese Managar. ¿Qué torpor tengo ahora mismo? A ver, potencial de torpor, 10, unos 12.000, 12.000 exactamente aquí. Tengo unos... y este tiene 15.000, y este tiene 15.000, chicos, tameamos, tameamos Managar. Tameamos Managar, Tameamos Managar. Voy a dar un poquito más de vuelta por si acaso encuentro uno mejor. Pero, a ver, me llega el torpor para tamear ese, la verdad. Para tamear ese me llega, Porque tengo el dardo de 15.000, que no me acordaba. Un Managar. Oh, qué pasote, tío. Qué pasote un Managar. Alfa tal. Está aquí, ¿no? Este es el Managar. Mira lo que guapo, Alfa Managar. Vale, super. Pues cuando saques ese top, mira, me lo regalas. ¿Qué te parece? Hostia, este Weaven mola un montón. 13k de torpor, el Alpha Weaven ese, tío. Pero es que prefiero un Managar 100 veces, Prefiero un Managar 100 veces, tío. Un espino normal. Por aquí también suele haber Managar, voy a echar un vistacillo. Si nos encontramos uno 300. Si hay que farmear un poquito más de dardos, yo farmeo más. A ver, tenemos rifle mejorado a 350. Yo creo que ahora nuestros dardos deben hacer más torpor, ¿no? En principio 15.000 sería de base.
digo yo, pero si lo tenemos mejorado meterá más. Quizá el triple, el doble, no lo sé, podemos ver, ¿eh? No le voy a lanzar el de 15.000 de golpe, le voy a lanzar primero uno más normal a ver cómo se potencia, ¿eh? Porque a lo mejor ni me hace falta, a lo mejor igual ni me hace falta, ¿eh? ¿Eh, otro managar? ¡Ah, no, que es un Astrodelfish! ¡Alfa Astrodelfish! ¡Qué guapo! Eso también lo voy a querer, ¿eh? Pero hacen falta dos Kibels. Alfa Gacha. Pero el nuestro es Exalted. Exalted Dodo Rex. Madre, ahora sí. Ahora sí. Este mod empieza a molar. Este mod empieza a molar. Ahora que es jugable, tío. Aquí está la tier list, chavales. Alfa, Exalted, Toxic y Elemental. Creo que estos son los más potenciados que hay ahora. Alfa, Exalted, Toxic y Elemental, vale. La cosa es que los tameables son los alfas, ¿no? Los demás creo que no son tameables, son evolucionables, si no me equivoco. Entonces, nuestro objetivo ahora mismo va a ser ese managar. A no ser que encontremos otro, ¿eh? A no ser que encuentre otro ahora mismo, ese managar va a ser mi objetivo, ¿eh? Alfa Blue Stalker, tú. Wow, es que hay de todo, ¿eh? ¿Qué es esto? Leon's Rex, ¿qué es? Vale. Os lo he dicho que... A ver, el spawn está reducido. ¡No se puede guardar! Bueno. Mi dinero ha muerto, claramente. 7 millones le acaban de pegar. Vale. Pues lo que os decía, ¿no? El spawn está reducido, no quiere decir que no haya spawn. El spawn de los 8 está reducido, pero sigue estando ahí, ¿sabes? Y conforme avancemos la serie, evidentemente el spawn lo iremos cambiando. Cuando nos interesen tier superiores, pues iremos aumentando el spawn de tier superiores. Así que todo va a ir, o sea, el server ya va a ir a nuestro gusto y a nuestros objetivos. Que eso mola mucho. Plano, dejamos aquí los planos. A ver, para el plano de rifle me falta todo, literalmente me falta todo. Para hacer un gacha exalted bebé, ¿cómo? No entiendo nada, pero lo voy a dejar aquí. Todas estas cosas raras las voy a dejar aquí porque hay que investigar qué hacen, ¿vale? Pero ahora no me quiero poner aquí a darle mil vueltas. Esto es una semilla de rare mushroom que está a punto de caducar, ¿eh? Se me va a caducar, creo. No, se me caducó, chicos. No sé si tenemos rare mushroom o no, ¿eh? Aquí yo veo flores, ¿eh? Esta tía que está petadísima, porque no está recogiendo nada ya. Está petadísima esta. Está petadísima. Creo que no tiene rare mushroom, ¿eh? Qué putada, tío, era una semilla que... Bueno, a ver, no es difícil hacer esa semilla. Es tan fácil como pillar 100 de rare mushroom y ya está. Vale, estos rifles los vamos a dejar en principio aquí. Esta lanza también, voy a ir guardando algunas cosas aquí que nos pueden servir. Vale, Old Macho, vale, este no es el R, o sea que este no vale. Este se puede usar. Este es el que tameé, de hecho, que no se puede usar, o sea que... hombre, estaría guapo recuperar la montura, pero bueno, tampoco es una locura. Dentro de base. No cabe dentro de... No me deja sacarlo dentro de base el gacha. No sé si hay búhos criados. A ver, estos son búhos, ¿no? Sí, aquí hay búhos fertilizados que hice un montón, tío. ¿Esto qué es? Vale, Elemental Kibel. Pero Elemental Kibel... Aquí tenemos un Alpha Kibel, vale. El Alpha Kibel me va a servir para tamear eso. Y el Elemental Kibel... Se supone que no se pueden tamear los elementales, o los elementales sí se puede, es que no lo sé. Tengo que verlo. A ver, vamos a eclosionar un par de búhos. Para no liarla. Huevo fertilizado de Pteranodón. Pues mira, me voy a abrir uno. El que sea. ¿Por qué no creas un hatchery? Seguro que hay. Vamos a poner el gacha, le ponemos metal. Vamos a ir ahora por un viaje de metal. Le voy a poner metal directamente. ¿Qué hay por aquí? ¡Oh! ¡No! ¡Ah, es un infernal! No lo puedo tamear, tío. ¡Ay, mierda! No puedo salir. ¿Qué leches es esto, tío, ahora? Vale, no pasa nada. Forma rápida de llegar a casa, chicos. Vamos a meterle metal y piedra a este bicho. Metal. Mira todo el metal que hemos pillado, ¿eh? Metal y piedra para ti. Lo vamos a poner a producir. Producción. Yo creo que lo que más falta nos hacía era el coal este. No sé si el otro nos hacía falta. Voy a eclosionar
Los huevos de búho. Ahí está. ¡Toma! Han salido mellizos algunos y todo. Crecen rápido, no les va a hacer falta ni darles de comer, porque ahora comerán del comedero. En nada comen del comedero. Lo que sí hace falta es que vaya trayendo comida, ¿eh? Y lo que yo quería hacer era este búho, a ver, lo voy a poner delante. El grinder. ¡Ay, hay un grinder aquí! ¡Hostia! Escúchame, ¿servirá esto para el mod? Me meo encima si esto sirve para el mod, ¿eh? Me meo encima si esto sirve para el mod. No sirve. No sirve, para las cosas mejoradas no sirve, tío. Está bien que no sirva. Vale, que puede cargar. Las cositas que tira el gacha sí son grindeables. Bueno, igual me... No sé si utilizar la armadura, tío, o grindearla, literalmente. Necesito vallas blancas para darle... Hostia, está esto más pelado que Peladini, tú. Esto ha sido el super que se ha limpiado todo seguro, ¿no? Aquí va el trike. No veas cómo corre el trike, ¿eh? Vallita blanca para el bicho este. Tampoco me voy a cebar mucho, ¿eh? Ya está, tío. Luego si eso le dio otra ronda. Con eso gacha ya tienes. Vale. La nani. Nani no hay, ¿no? De momento. ¿Esto qué es, tío? ¡Ah, mira! Esto es lo que da Honey, tío. Como mola, ¿no? Vamos a guardarlo en otro sitio porque puede ser que esté en el cap o algo. Lo dejamos aquí. Pero esto sirve para craftear, ¿eh? Mola, mola, mola. Luego aquí tenemos la industria. Todo esto son avances que ha hecho Valky, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la nani porque así podemos conseguir la impronta. Pelo humano. Vamos a hacer unas traseras. No sé si voy a tener, pero bueno. Chicos, paso muy importante que hemos dado. No querer usar el Tera, ¿sabes? O sea, no necesitar el Tera del inicio es el mayor paso para la humanidad. Oye, la señora Valky molaría que estuviese aquí para cortarle la cabeza, digo, el pelo. Pero no sé dónde está. Se ha ido a dormir con otra persona o algo, chicos. Nos ha dejado. Super, dame pelo. Ah, que ya tienes el pelo y todo. ¡Hasta luego! ¿Para qué sirve el molino? No lo sé. ¿Para qué sirve el molino, Super? Deslúmbranos. La nani necesitará... miel, que tenemos suficiente. Para craftear la harina del mod. Y dos cosas más, pero son muy raras. Activar. Ya está. El problema es que estos ya han crecido, ¿no? Este ya ha crecido. Y estos... Estos no... Uy, no sé si les llegará la impronta, ¿eh? Bueno, este mira, se la doy yo. El otro me da a mí que... Vamos a ir a por el bicho, ¿eh? Tenemos un rifle buenardo. Vamos a probar con el dardo de 6000. Tenemos uno de 6000, ¿no? Uno de 6600. Vamos a probar qué torpor le da. Y de ahí vemos cuál es el otro que usamos. Vale, más dardos. ¡Siete! ¡Siete alfas, tú! ¡Siete dardos alfa! Hola, ¿what? Yo le subo velocidad, pero a saco, ¿eh? Ok, en teoría el managar estaba como por aquí, ¿no? Aquí estaba el managar. Dime que sigue. Sí, y viene a por mí, de hecho. Sigue ahí y viene a por mí. Vale, no estamos aquí en un mal sitio. Vamos a guardar a este bicho. ¿Dónde está el managar? ¿Se ha caído? Está ahí. Nivel 200, chicos. Vale, el managar se podrá pillar con esto. O como es del mod, no se puede, yo creo. No se va a poder. Vamos a hacerlo con las voladoras estas, básicamente. Venta el sable. Bueno, yo creo que está más o menos ahí desviado de toda la fiesta, ¿eh? Y vamos a poder tener una batallita bien con él. El problema de este bicho es que no veas, ¿eh? Igual me he matado una hostia, ¿eh? Que voy casi sin ropa. Cuando quieras, ¿eh? No sé si me gusta la posición en la que estoy, ¿eh? Vale, lo hemos pillado. ¡Ay, que no está cargado el dardo, tío! Sois un... ¿Cuánto le mete este? 7000, vale, no le mete mucho más. Le vamos a tener que meter el de 15000. Le vamos a tener que meter el de 15000. Pero va a ser el último, chicos.
va a ser el último que le metamos. ¿Por qué? Porque cuando sea cuando esté asegurado ya el tameo. Cuando lleve 15.000, le meto yo ese dardo. Bueno, cuando lleve 16.000. No, 15.000. Con el multiplicador que tenemos, con 15.000 más o menos, ya debería dormirse. Por favor. Ah, ya, ya está, ya está. Vale. Estos deberían subir 1.200, pero deberían subir unos 1.500 con la mejora de ballesta de la esta que tenemos. Vale, vale, ok. No me gusta mucho la zona en la que estamos porque está llena de árboles. Y no veo un pimiento, ¿eh? Pero yo creo que vamos a hacerlo bien. Oye, el pájaro este me está tocando la moral ya, ¿eh? Ven, 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 ven. Ahí está, le tenemos. Uno. Creo que ya, ¿eh? O sea, no ya porque... 15.000, ¿vale? Ya está. La próxima vez que lo pille, lo tenemos. Y si no, no lo voy a gastar, tío. No voy a gastar el dardo gordo, ¿eh? No lo voy a gastar, chicos. El de 15.000 me lo pienso guardar. Solo tengo uno y no he conseguido más en toda la serie. Y creo que podemos hacerlo sin él, ¿eh? ¿Eh? ¿What? ¿Y ese paso atrás que ha dado ahí a lo Michael Jackson? El bicho. Vale. Yo creo que podemos hacerlo así, ¿no? Sin problema. Estamos bien ahora mismo. Vale. Sin problema, chicos. Lo pillamos un par de veces más y lo tenemos. ¡Hostia, la vida! ¿Por qué? Porque me ha pegado él, ¿no? ¡Hostia! Me va a matar, pero no pasa nada aunque me mate, Bueno, hostia, si me mata igual el pájaro ese me quita el loot para toda la vida ya, Te lo digo. Ah, se escapó. No sé si me va a llegar, No sé si me va a llegar luego. Este bicho me va a robar el loot para toda la vida, Así te lo digo. Se está yendo. No me jodas. ¿Qué hay aquí que me estoy atascando, tío? Estoy a un toque, seguramente me mate, A ver, al final se me va a liar por no usar el dardo que tenía que haber usado, Se me va a liar por no usar el dardo que tenía que haber usado. A ver, no hay prisa, chicos. Ay, yo quería curarme y me he bajado sin querer. Nos curamos un poquito. Vale, vamos a comer. No llevo carne cocinada tampoco. Vaya. Vale, vamos allá, chicos. Vamos bastante bien de vida ahora. Lo tenemos aquí en una posición bien. Le ha bajado el torpor. Le ha bajado el torpor, gente. No muchísimo, no muchísimo. No sé si gastar el dardo, Me están dando bastante ganas. Voy a usar el dardo, gordo, tío. ¿Sabes lo que pasa? Que si lo dejo a poco tetamearlo, se va a pirar. Se va a pirar, porque esto no aguanta nada. Y si se pira, me voy a rayar. Entonces le voy a usar el dardo gordo. Ya habrá tiempo de conseguir más dardos, tío. Ya habrá tiempo de conseguir más dardos. Sin problema. Lo gastamos, aseguramos. Porque no quiero que se vaya al managar. Si se va al managar, no tengo ninguna forma de poder tamearlo, tío. Volvemos. Y en teoría con esto se debería tamear. Vamos a tener un managar. ¡Vamos a tener un managar alfa! ¡Hostia tú! Me quedo loco. Me quedo loquísimo, tío. No me lo puedo creer ahora mismo, ¡No es verdad! No es verdad. ¿Qué mierda es eso, tío? ¡No se tepea conmigo! ¡No se tepea conmigo! No, no puedo hacer nada. ¿Qué posibilidades hay de esto, tío? ¿Qué posibilidades hay de que pase esto, tío? ¿Qué posibilidades hay de que pase esto? De que justo cuando lo tameo aparece un maldito bicho. Aparece un maldito bicho que me hace que no pueda guardar a mi bicho. Y no puedo ir ahora ahí.
Aparece un maldito bicho. No voy a hacer un destroy, chicos. No voy a hacer un destroy. Aparece un maldito bicho que hace que no pueda recoger a mi bicho. Es que tócate los huevos, tío. Me quedo flipandin, ¿eh? Ya está. Ya está, chicos. Hemos sobrevivido. Pues no sé si es porque es malísima pegando la limantria esta o qué, pero no me lo ha matado, ¿eh? No me lo ha matado, tío. Ja, 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 ja. Uf, madre mía, tío. Me lo llega a matar, tío, y me da un algo, ¿eh? Vale, vale, tiene buena vida, ¿eh? Tiene buena vida. Pero va a tener más ahora. Esto va a ser muy loco, ¿eh? Yo le voy a dar velocidad. ¡Qué poco sube la velocidad, tío! Hay que pillar carne, ¿eh? Hay que ir a pillar carne, chicos. Y vamos a hacer una montura de hostia alfa managar ahora. Y el tropeognatus este que lo tenemos, que no lo está usando. Vale, alfa managar, ¿qué nos pide? When it hurts.